Nombre de nuestro gobernador Esteban Villegas, darle la bienvenida a este teatro donde se acaba de presentar pues lo que va a ser el Festival Revueltas 2023. Gracias al sector turístico, al sector empresarial que nos acompaña esta noche. Para nosotros es bien importante sumar esfuerzos con ustedes. Ustedes saben que la cultura y el turismo se han unido desde hace muchos años y se ha traducido esto a resultados en materia económica. El turismo es una actividad que genera empleo, que genera actividad y movimiento que tanto necesita nuestro estado, nuestra ciudad capital, y estoy segura que este festival no será la excepción. El gobierno del estado de Durango, a través del Instituto de Cultura, presentó el programa artístico y cultural del Festival Revueltas 2023, que se llevará a cabo del 13 al 22 de octubre, con actividades gratuitas de las diferentes disciplinas artísticas para el disfrute del público en general. En esta edición se tendrá como invitado al estado de Aguascalientes y contarán con una programación de más de 90 eventos culturales, donde participarán más de 700 artistas y creadores procedentes de Durango, Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, además de los países de Colombia, Perú y Venezuela. Estos son los eventos que intentamos tener como anclas. Junto con esto hay 80 actividades más de teatro, de música, de danza, de literatura. Estaremos visitando 12 municipios del estado. Tenemos una barra infantil que estará toda la semana en distintos espacios públicos de la ciudad, en los teatros. Tenemos una barra de jazz, tenemos una barra de música de cámara, tenemos también una barra de trova, y en general del 13 al 22 de octubre tendremos una gran actividad artística, cultural en todas las disciplinas. Son prácticamente dos fines de semana, una semana larga que generará una derrama económica para Durango superior a los 50 millones de pesos y una ocupación hotelera superior al 60%. Entre los eventos estelares destaca el concierto de Napoleón, Río Roma, el Ferial de Aguascalientes, la presentación de los grupos Tropicalísimo Apache, la Rondalla del Amor de Saltillo, los Terrícolas de Freddy Fuentes y los Pasteles Verdes, así como también Fernando Delgadillo, Horacio Franco y Daniel Ortega, Pato Machete y la Ronda Bogotá en la Ronda Machetera. Cabe señalar que para la realización de este festival se contó con 6 millones de pesos de inversión estatal y se obtuvo un recurso federal de la convocatoria Profest por 2.5 millones adicionales para que la cultura y las artes lleguen a todas partes. Yo celebro y reconozco el esfuerzo porque el festival esté más allá del centro de la ciudad. Vamos a estar aquí con el ferial, vamos a traer compañeros, compañeras de teatro, propuestas muy interesantes, propuestas jóvenes, marionetas, danza contemporánea, y además será el primer paso para un intercambio que seguramente podremos hacer a la brevedad para que también los grandes talentos de aquí de Durango puedan estar presentes en Aguascalientes. Cabe mencionar que los boletos para el concierto de Napoleón y Río Roma saldrán a la venta en línea a través de New Ticket a partir del próximo lunes 18 de septiembre en el Teatro Ricardo Castro. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informó para Canal 12, Eber García Hernández.